Chavales, estoy sorteando una Nintendo Switch internacional. Los requisitos son muy fáciles. Suscríbete, deja un buen like y comenta en el vídeo. Sacaré un ganador aleatorio de los vídeos que se suban en diciembre, así que comenta en todos. El sorteo acaba el día 31, mucha suerte. Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Brock. Seguimos con los vídeos de diciembre y sí, como habéis visto en el título, vamos a reaccionar al Octillery Mega Deleteador. Vamos a reaccionar a un vídeo bastante divertido de un Octillery full deleteando a todo lo que se mueve, a todo. Octillery se va a enfrentar a un Arceus, a un Mega Mewtwo creo que era, a un Lucario, a un Zygarde, y lo va a sweepear todo. ¿Recordáis el HD con Zen que está Octillery? Bueno, Octillery completa ha destruido, bueno, no ha destruido a Zen, me ha destruido a mí, ha destruido a Fibrid Rodadiño. ¡Super traija! ¡Qué traija de oro es esta! Siempre que aparecía un maldito Octillery, era como si estuviésemos jugando contra el mismísimo Wolfie. ¡Bueno! ¡Wolfie! ¡Estoy jugando contra Wolfie! Y realmente creo que quedaría muy divertido ver lo que es capaz de hacer Octillery. Es decir, cuando la gente ha visto que un Octillery nos ha deleteado, ha dicho que sois muy malos. Que somos muy malos, vamos a reaccionar a ver cómo destruye a todo el mundo. Pero antes me gustaría que dejase una buena suscripción y un buen follow por Instagram, porque estoy reventando y estoy rompiendo diciembre. Todos los días vídeos nuevos, súper divertidos. Y vamos que nos vamos, ¿ok? Vamos a reaccionar al Octillery destruye familias, ok, estamos por aquí. Octillery insta-sweep a todo. Tenemos un Salachel y un Octillery. Vemos que estamos jugando Octillery, hace protect, tóxico, vais a la protect, ya está, perfecto. Evita la evasión, lo envenena y vais a ver que, bueno, pega un castañón y ya está, ya está, ya está. Venga, protección, seguimos, restos, nada, nada, nada. Esto va insta-sweeper. Esto va a dar que flipas de asco, compadre, esto va a dar que flipas de asco. Le pega un castañón y podéis ver que realmente sí, efectivamente, Sash está envenenado, está roto. Prácticamente Octillery está jugando bastante mal, pero hace restos, toma, explicado. Ah, se ha dormido con la valla de ha hecho descanso y... Uf, qué asco, qué asco, tío, qué asco. Pero fija, pero qué es... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Lucario, nada, nada, Lucario, descanse para Lucario. Descanse en paz, Lucario, tío. Nada, Mewtwo, ¿Mega? No es Mega. Vale, no es Mega. Nada, está roto. Es que le da exactamente igual. Pero Ted, mira, el veneno está ya a punto de matarlo. Cambia Nidoking, descanso. Fijaos las estadísticas. Me gustaría ver el porcentaje matemático de ataque que tiene este desgraciado. De defensa, de evasión. Y fíjate que Nidoking también está busteado, pero ya está, descanse en paz Nidoking. ¡Descanse en paz Nidoking! Entra el Mewtwo. ¡Ese que es Mega! Lo quema, nada, le ha quitado 3% de vida. Le ha quitado 3% de vida a un Mega Mewtwo. Hola, que está todo, absolutamente todo en... Es que esto no es normal. Descanse en paz a Zeus. ¡Hola, chavales! ¡Hola! Vale, un Octillery contra un Weavile, un Terrier Landorus y 4 Strikers de Oxys. 4 de Oxys Strikers. Protección, nada. Se mete a la defensa y baja velocidad, no pasa nada. Hola. Entra el Landorus Terian, perfecto. La defensa, nada. Protez. La velocidad, ya está, descansen para Landorus. Entra Weavile y descanso. Perfecto, y se cura. Nada, está maxeado, ya está. Descansen en paz, ya no puede ganar. Otra Protez, qué asco, tío, pero what the fuck. Pero tío. Le pega muchas veces, es verdad que esto pega súper loco. Qué asco, tío. Aunque le pega muy poco, está maxeando evasión y todo. Protección. Más 3 de defensa, tío. Efectivamente, le pega los 5 golpes, pero justo para resistirlos. Y descansa. Nada. Qué asco. Pero tío, esto fue legal. Esto jugarlo en single. Esto jugarlo en single tiene que ser asqueroso. ¿Jugar esto en single tiene que ser asqueroso? ¿Queréis que tryhardeemos a los japoneses jugando en single con un Octillery de veleta? O yo no sé si eso se puede hacer. No sé si está baneado o lo que sea, la veleta. Nada, está tryhardeando.
¡Qué asco, tío! Han pasado 15 turnos para maxearse y ya está. Ha querido esperar 15 turnos para maxearse y ya está. Para full max... ¡Uf, qué asco, tío! Nada, evasión, evasión. Entra el Andoro, lo quiere intimidar, pero le da exactamente igual. ¡Más 3 de evasión! Vale, Deoxys Striker. Escaldar, Sash. Protect. Poison, nada, nada, nada. Más defensa, más evasión. Falla efectivamente y descanso. Menudo puerco. Yo juego online con esto de tiro de cable. Y mira lo que lleva el tío. El tío lleva un equipo lo máximo ofensivamente posible, ¿eh? En plan, lleva 4 Deoxys Striker. Es que, compadre. Descansen para Landorus. Vamos a empezar a limpiar. Aumenta la precisión. Nada, nada, nada. Weavile. Ha tirado de cable. ¡Ha tirado de cable! Lo ha obligado a tirar de cable. Nada, el último combate. Tenemos a Infinite, Scizor, Milotic, que puede contener bastante bien. Honkrox, Haxorus y seguramente sea Mega Aggron. Entra Milotic, Protect, Tóxico. Te jodes ahí. Evasión. Evasión. Vale, le cura el Tóxico. Hace Protect, le da exactamente igual, le da exactamente igual pegar porque lo que quiere es más velocidad y pide precisión. Me hago una Protect, nada, no le toca los cojones, le baja, verdad que aumenta el ataque, la evasión sigue todavía subido y son dos Pokémon que dan bastante asco. Ahora aquí viene el resto, perfecto, el descanso, con la valla se despierta, perfecto. Le pega a Iwi, le baja un poquito de velocidad, que da exactamente igual y efectivamente, defensa... Y especie de ataque altísimo. Le meten tóxico, le da exactamente igual y empieza a maxearse, a maxearse, a maxearse. Y lo quema. La ha quemado, tío. Lo ha quemado. Lo ha quemado, tío. Lo ha quemado, tío. Encima tiene suerte el asqueroso, compadre. Nada, nada. El chaval que está jugando esto online se tiene que estar cagando en la puta. En plan, tío, deja de jugar así. Deja, ahora le mete una protege el Milotic. Esto va a jugar hasta learse, tío. Jugar así un combate. Hay que tener ganas de jugar esto, chavales. Hay que tener ganas de jugar esto, Vale, entra Honkrox, escaldar, descansen para Honkrox. Ya está, ya va a empezar, a carrilear, a carrilear. Protect, fake out para la sorpresa, se sube el ataque, baja la precisión. Entra Scizor, falla la escaldar por la precisión. Falla, tiene otra, falla otro escaldar. Le pega bastante el castañón aquí. Hace una protect para asegurar a ver si puede subirse la precisión. Ya se subió la precisión, descansen en paz, escaldar, descansen en paz. Es Ash, pero no. Esto está ya sweepeado. Otra Protez. Y hace respiro. Se aumenta la evasión. Se aumenta la evasión, tío. ¿Qué hablas, tío? El Milotic puede jugársela. El Milotic puede jugársela. Hace una Protez aquí. Hace recuperación. Milotic está maxeado. Precisión y especial ataque. Y ahora aquí viene el descanso. Me gustaría que dejaseis en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros si enfrentáis a gente así? En plan, Vivaril full de veleta. Octillery full de veleta. El Mega Aggron, efectivamente. Puño trueno, le ha quitado nada. Se despierta, hace Protect. Le quita nada. Y ahora va a pegar un escaldar que lo va a partir por la mitad, ¿verdad? Escaldar, lo parte por la mitad. Esto se viene un tirón de cable que flipas. Tirón de cable. Nada, esto es asqueroso. Esto es repugnante, tío. Para que veáis que cuando me ha deleteado un Octillery, es porque me ha deleteado un Octillery. Cuando se pone a pegarse la veleta y se mete la evasión altísima, el ataque altísimo, la velocidad altísima, Octillery no es un Pokémon que pegue mal. Si encima le pones restos o le pones la valla esta para despertarse mientras duerme, eso es lo más asqueroso. Así que nada, chavales, ya sabéis, vídeo diario, vídeo curioso, vídeo divertido. Creo que está bastante interesante ver todo esto. Así que nada, familia, un buen like, una suscripción. Creo que está bastante fresca. Familia, nos vemos dentro de poquito, ¿vale? Chao.